RK no es que me llegue a sorprender, porque también le sigo al igual que a Anubis desde las callejeras. Y es más, yo a RK le llegué a valorar en una en un rango 4 por Discord de FMS Chile. Y buenísimo. ¡Mano arriba! ¿Quién arranca? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Yo de aquí lo voy a sacar. Con una granada, la granada lo voy a dejar. Hermano, tú sabes que el RK no brilla. En la fruta la granada, su barra es pura semilla. Oye, bro, tú sabes que no puede ganar. Y no es por ti, no es que te culpe. Está el Mati Ortega, pa' que lo pregunte. ¿Quién de Talcahuano es el único que no gana batallas Under? Oye, este no es entrete. Tú sabes que roda, que saca 420. Pero también me transformo en Mancianeca. ¿Por qué? RK, ponte, hoy toma chupete. Ya, tú sabes que pongo el dialecto. Toma, porque aquí la rompe rodamiento. En la salida, en la ida iba cierto. Que hoy día RK quiere salir corriendo. ¿Cómo? Lo voy a sacar de acá. Oye, este no es divino. Yo vengo del campo, de los puertos cochinos. De los puercos cochinos. Y es del puerto de Puerto Montino. Última. Pero es de Talcahuano. Soy el ingrediente, ex mi hermano. Este no puede cantar así. Soy el ingrediente ex porque soy el Chucky. Y es un chiste como en sí. ¡Tiempo! Quiero de las palabras. ¿Quién está para arriba, José? ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Ok, ok! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y se lo damos, Qué fácil es humillar a rodamiento. Siéntate en el banco que el titular está en enfrentamiento. Este es un maldito idiota, parece jueves negro. Sale el banco y queda rota. ¿Qué más le cuento a este chaval? No sabe cómo se rapeaba en el tribunal. Así que este rapero no me clava nada. ¿Sí? Desde los tribunales, rompiendo barbarana, yo te reviento. Te enseño mi bro, yo soy como Brereton llegando a la selección. ¿Sí? Nadie me quería tener de jugador. Ajá. Pero me aceptan cuando miran mi pasión. ¡Oh! Ey, tú no me engañas. ¿Cómo, te cómo? Aprendí de Chile, tú aprendiste de España. Ajá. Porque se rapea para este formato. Yo pienso en gritar, él piensa en hacer cuadros. ¡Maldito idiota! Yo soy el mejor chileno. Es la tarántula de este terreno, porque hago antídoto con su propio veneno. Última. Esto es la promoción, uh-huh. Su promoción que rasca. Pero que saben que no tiene promoción este sopenco. ¿Tu disco cuánto sale? ¿2500? ¡Tiempo! Más bulla, Conce. ¡Bulla, bulla, bulla! Dejáis de mencionar el verde tronco, Kashai, estuvo jugando en el venidor caleta de tiempo. Concepción, miren, vamos. La serie del levántame canal secundario mano, que es así, weón. Y ahí los están vistiendo. Qué bitones okay, está marcando okay. La Atenea, todo hermano. Mundo, cada vez mundo, me gustan más. De locos. ¡Tiempo! La primera palabra que sale llamada, la llamada de emergencia, ya está contestada. En esta llamada me dijeron al mejor en el formato y apareció el mejor de la octava. Dejemos claro, aquí debería estar el menor. Saquen la J y traigan al mejor. Este es un gran imprevisto. Improvisa al pista de Ricto. Ah. Aquí llega el tsunami, en verdad. Y yo soy de Talcahuano, el tsunami lo sé surfear. ¿Cómo? Así que mi hermano, demuestra habilidades. Esto es Morse, que pille la clave. Tu álbum da asco, lo ocupo de portavasos y algo. Pero hermano, no es ganar ni perder. Aquí gana el que quiera aprender. Ah. Yo me encuentro sólido. Y por eso siempre te he ganado. Dios está de mi lado. Me dijo hola y me dio 5 pecados. ¡Última! Tengo temperatura, subo el ambiente a punta de cultura. Aquí no hay margen de error, porque el aprendizaje nos convierte en el mejor. ¡Tiempo! ¡Mano arriba, gente! ¡Mano vale. arriba, Conce! ¡Mano arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bueno. Ponete el cubre, o cagas ahí, te quedas teniendo, cabroncito, ¿cómo te lo ponía, te lo pongo ya, manotazo nomás. Yo, yo, check, la primera palabra es condor, condorito, me pitaste condoro el hip hop. Tú sabes que sí, porque soy un demonio, y matar una luna creciente para mí es obvio. Ah. Lo voy a sacar del canal al carnal, lo tiro por el canal fiscal. Oye, esto no se trata de violencia, se trata de enviar en la bioluminiscencia. ¡No! De saber cómo viajar con el sonido, porque rodamiento a ellos es aditivo. ¿Sí? Y tú sabes que no te rige, soy DiCaprio dentro de tu sueño, estoy volviendo al origen. ¡Ah! Yo soy respirador.
como el COVID, no es un inspirador. ¿Cómo? ¿O no, mi bro? RK sabe hacer punchline, rodamiento sabe de rap y freestyle. Ah. ¿Qué vale más? Él una ratonera. Y a estos ratones les doy el queso cuando quieran. A él le gusta beber alcohol. Deja el vodka, mírate por favor. ¡Última! Porque soy un vaquero. Y ya saben, las vacas mueren primero. Oye, esto es economía. Y la de Chile nos ha caído todavía. ¡Tiempo! ¿No? Concepción, quiero más fuertes aplausos. Más fuerte, más fuerte. Bueno, más la fuerte. Economía del Chile está para el pico. Comienza Roda, termina RK. Y no miento. Vamos a Atenea. Bueno, y este man que es asintomático. ¡Ponme esa mano arriba, Concepción! ¡Ponme esa mano arriba, Concepción! Y cuando empiece el bufo en la baja, así, así, así. ¡Ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo! ¡Mano arriba, ey! ¡Y se lo damos, ¡Tiempo! Ey, yo, ya checa, yo suelto las canciones. Porque el rodamiento le quita las pasiones. Este tiene canciones para la UDI en verdad. Dura menos que Alberto Plaza en la plaza, la dignidad. Oh. Oye, tú sabes que pongo todo el dialecto. Este güey no suelta temperamento. RK contra rodamiento. Mejor llámenle Camilo. Va a quedarse seco. Yao, tus canciones son mamonas. Fuera la roda que lo carcoma. ¡Arriba! Las letras del RK no me impresionan. Sus dobles sentidos son metáforas de la Arjona. ¡Diez! Yao, oye, tú sabes que lo voy a ganar. Porque este no sabe de rap. ¿Saben por qué? Porque RK con la energía no sabe jugar. O sea, no sabe cómo emanar el maná. ¡Cambio! Cómo emanar el maná, yo siempre lo he controlado. Ajá. Porque ahora le gano estando templado. Sí. Según las canciones, hay un gato encerrado. Están todos llorando, violinista en un tejado. ¡Oh! Así que no me digan nada. ¿Sí? Que esa rima Camilo VI muy reciclada. Prefiero ser Camilo VI, pana, a que hacerme el bacán y fallar en la Quinta Vergara. ¡Ah! Maldito idiota, una tras otra madafaca. Y de canciones me habla este niño rata. Le gusta el Tusi, en eso gasta plata. Así que, ¡última! Mi hermano, voy a enseñarte a rapear. Por ¿sí? eso yo vengo a ganar. Yo represento a tribunales y a la Plaza Perú. Me vengo en Santiago, es un tren para el sur. ¡Tiempo! Oye, weón, a mí no me llamé rata culiada, notadora, weón. Yo sí que soy una rata culiada, perguín culiado, hijo de la gran maraca, weón. No vaya a venir a millar nomás a tirar la pela, ¿cachai? Arriba, pues te vaya a la suya, weón. Me llegáis al pico, ¿cachai? ¿Te creéis fiche y sale a la calle y te se chatean con chico madre? Vaya a decir en mi stream lo que tengo que decir, ¿o no, güey? ¿Cómo dice? ¿Cómo tengo que ¿cómo votar, suena? Concho, madre, ¿por qué no te caí, güey? ¡Tiempo! La palabra para usarla en tribunal. Este es como la justicia, a veces bien y a veces mal. Es como la justicia, el tribunal del freestyle. Porque funciona bien según la plata que hay. ¡Oh! Hermano, ¿qué puedo decirte? Hoy día a este rapero lo destrozo. Yo voy a ser como los tribunales. 5 funcionan para mí, me considero poderoso. ¡Ah! Hermano, porquería. Este rapero no me gana hoy día. Es el fiscal y lo mando para fiscalía. Esto es un tribunal, pierde con garantía. ¡Última! Ya le gané. Ajá. La diferencia se nota en nuestro nivel. Yo soy de tribunal. ¿Entienden por qué? ¿Qué? Porque cuando los saludo, lo hago cortés. ¡Cambio! Lo hace cortés, pero cortés como Hernán. Porque solo viene a esta tierra a querer conquistar. ¿Se dan cuenta? El recano es el tribunal. Ajá. Es el fiscal, el fiscalizador del rap real. Lo voy a sacar porque no tiene razón. A mí el tribunal no me causa conmoción. Pero este es un juez que perdió la razón. Hablo de todos los tribunales menos del de Concepción. ¡Ah! Bro, y dice que entre su tierra el RK ya no puede dar guerra. Porque los tribunales no se aferran. No eres cool tú, en el sur tú, un fiscalizador de turbos. ¡Última! Oye, hermano, los tribunales en Chile faltan. Todos saben que valen callampa. ¿Sí? Justicia para Antonia, justicia para Ámbar, para Gustavo Gatica y para Camilo Catrillanca. ¡Bien! ¿Ha dicho justicia para Ámbar? ¡Buya! 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 ¿Ha dicho justicia para Ámbar, bro? ¡Vamos! Entonces, ha hecho justicia para Ámbar, bro. Con esa misma energía, con esa misma energía, vamos. Hermano, con el kickback. Tú te vas a estar rapeando, entonces tú vas a preguntarle será a él. Otra Ámbar, luego, ¿no? Tú roda le preguntas a él. Vamos. Ah, entonces, esa mano arriba, por favor. Esa mano arriba, loco, por favor. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Okay, okay. ¿Cómo vale, dice? Vale, 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 vale. ¿Cómo suena? ¡Tiempo!
gusta ser populista. Es lo mismo que hace RK cuando está arriba de las pistas. RK quiere ser el portavoz del pueblo, pero no puede ser portavoz ni de izquierdo ni negro. ¿Eres de Parral o de Santiago? Yo soy de Parral y en las tierras metropolitanas me cago, porque yo vengo del campo. Y si RK viene del puerto, no debería alumbrarlo tanto. ¿Por qué crítica hay al puerto? ¿Conoces tal Caguano? Sí, sí lo conozco, está pasado a guano. ¿Sabes por qué? Porque son muchos mejores los fiures que pescan que sus pescadores. ¿Conoces a alguien pescador artesanal? Sí, RK, por el olor pa' mal. Todos saben que RK es un pescador y acaba de pescar toda la perdición. ¿Cuánto demoráis en recorrer todo Parral? Media hora, pata, y en auto temporal. Depende, si es que tú te vas en colectivo. Lo bueno es que en Parral siempre te pillas un buen amigo. Última. Los ejercicios son naturales. ¿Qué te importa vos, perro? Ajá. ¿Qué le importa si es que es ficticio? Si el RK su vicio, siempre ha sido el desquicio. Mano arriba, gente. Mano arriba, gente. Mano arriba, mano arriba. ¿Qué? Fuerte, fuerte. A la cuenta de... ¡Tiempo! ¿Hay comido pay de limón de poroto negro? ¿Qué? No, y tampoco yo pienso hacerlo. ¿Saben por qué no como pay de poroto negro? Porque no acepto ningún consejo que venga de rodamiento. ¿Y un cheesecake de lenteja? Puede ser, solo si lo cocina mi vieja. Oh. Esa es la diferencia entre nosotros dos. A vos te gusta lo rico, a mí lo que está hecho con amor. Oh. ¿Y lo rico no está hecho con amor? En un restaurante, bueno, obviamente que no. ¡No! Puede estar rico, de eso se trata. Cualquiera te cocina rico si le colocáis plata. ¿No hay que tener amor para estudiar gastronomía? ¿Eso qué te importa? Esa weá es cosa mía. Y yo puedo estudiar gastronomía. Está la cocción perfecta para perder hoy día. Ah. Oye, ¿qué desayunaste de Denante? En Denante estuve con mi madre. Ajá. Con mi fruta, avena, para cuidarme. Y hoy día de cena me devoro a este freestyler. Última. ¿Y te estáis cuidando? Por supuesto, eso sí es cierto. Para mi cuerpo solo existe dieta, pero no existe receta para dejar tener cabeza hueca. ¡Tiempo! Oye, muy bien RK en el kickback, a pesar de que también quiso trolear un poco el rodamiento. Yo le voy a quitar medio punto a cada uno por las preguntas, tío, así te lo digo. ¡Libres! ¡Oye, cabrochico! Pregunten bien. ¡Rodamiento! ¡Estamos! Tío, me está decepcionando el rodamiento. ¡Concepción! RK. ¿Qué pasa? RK no es que me llegue a sorprender, porque también le sigo, al igual que a Anubis, desde las callejeras. Y es más, yo a RK le llegué a valorar en un rango 4 por Discord de FMS Chile. Y buenísimo. ¿O tengo que masacrar a estos freestylers? Oye, este ciudadanamente es el rey del parque. Todos los parques de Chile se llaman Bustamante. Solo gana en Santiago, no gana en Conce, ni en Talcahuano. Tú te hiciste amigo de los jurados. Mejor solito que mal acompañado. Oh. Oye, mi hermano, voy a ganarte con palabras. Este cake es de mala marca. ¿Sí? ¿Desde cuándo que un rodamiento se preocupa de la tabla? Yo no lo entiendo. Y por eso te lo aseguro. Este anda de Carfly. Volar no es difícil, caer en lo duro. No. Cualquiera sabe volar, pero poco tienen huevos de caminar. ¿Sí? Porque arriba todo es felicidad y abajo hay valentía para mirar la verdad. ¡Última! Maldito idiota. Voy a ganarle al madafoca. ¿Sí? Este antes de tenía todas las copas. Ajá. Lo siento, Cayu, por pitearme a tu mascota. ¡Tiempo! ¡Van arriba, Conce! ¡Van arriba, Conce! Sí, me queda muy bueno, bro. Ya os digo. Le jugué en una competencia rango 4 y... ¡Te lo damos a la cuenta! Desde entonces le sigo mucho la pista. Sí. Cayu, dile tú, por favor, que yo gane todo en DEM. Sí. Que ves que iba, yo podía vencer. Pero obvio que me lo va a criticar él. Si lo mejor que tiene es que no tiene nada que perder. No. Oye, hermano, y eso es verdad. Vos también andáis auspiciados hoy día. Pero a tu ropa la tratáis como porquería. Yo no le prestaría más ropa. Mensaje para Sublimanía. Y eso es verdad. Tú sabes qué rodamiento trae contenido. En mi Hardfly ve a un amigo. En ti, Sublimanía, solo ve un objeto productivo. ¿Cómo? Denante, hablaste de mi disco. Saca uno y después me decís lo mismo. ¿Qué dices, King? Y mi disco vale 7,990. Pero los freestylers aguas no se las cuentan. Porque no sabes rapear. Porque RK se dedica a freestylear. Y dijo que con el jurado tengo amistad. Todavía ni empezamos y ya se puso a llorar. Última. No que yo era lloramiento. Que yo era el que tenía sufrimiento.
RK, no lo entiendo. Te dieron 5 pecados y a mí 9 mandamientos. ¡Tiempo! Tío, me está decepcionando Conce, mucho. Fuertes aplausos, boyabos. Oye, no me dejes mal, po. Fuertes aplausos, Conce. RK con ropa RQ estaría bien, ¿eh? Ok, vamos entonces con el minuto libre de vuelta. ¿Estamos listos o no? Conce, ¿me puedes dar energía? ¿Me puedes dar energía? ¿Me puedes dar bulla? ¿Me puedes dar mano arriba? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¿Cómo dice, cómo suena? ¡Ey! ¿Cómo dice, cómo suena? ¡Y se lo damos a la cuenta de... ¡Tiempo! Yo no lo entiendo, pero lo parto. Tú sabes que rodamento llego viejo como Tim Burton. Pero tú sabes que todo el contenido que yo entrego es exacto, porque me lo pido en el acto. RK siempre tira personales, porque RK es un bastardo. Lo que me da pena de ti es que caí muy bajo para querer llegar tan alto. Lo voy a sacar, porque este no tiene rima. ¿Sí? Rodamiento, imagina la imaginativa, porque sabes que la suelta con adrenalina. Todas las rimas que te tiro me salen a la vecina. Y el RK solo le llama a la benzina. ¿Saben cómo se llama este compadre? ¿Cómo? El que tira personales de mentira. ¡Oh! ¡Oh, no! RK siempre tiene algo que decir, hermano. Pregúntale al nano, ¿cómo es que ha tratado a los de Talcahuano? Y hablando de Talcahuano, allá hay mejores freestyler. Ten cuidado, RK, se te puede acabar el timer. Te acabo de sacar, porque el RK a mí no me puede ganar. Quiero ir para San Pedro para buscar la paz. Y yo entonces soy la calle Colo Colo. Esto es un campeonato más. Sigue, 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 pana. ¿Cómo me lo saco, mi hermano? ¡Arriba! Sabes que rodamiento se la pega y todas las que yo te tiro se las dejo todo claro. Oye, hoy día el RK yo no compito. Estoy en el Parque Ecuador porque la liga se la quito. Última, última. Todas me las saco. Ajá. RK soy yo, el dueño del campeonato. Lo peor de RK no es que no tenga nivel, es que se ciego solo y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¡Tiempo! Gente, quiero esa mano arriba porque tú doble tempo. Y en Chile estamos vacilando doble tempo. ¡Mano arriba, gente! ¡Mano arriba! ¡Vamos a Atenea! ¡Vamos a Atenea! ¡Mano arriba! No, sospechoso no. Gracias por la ayuda. Tampoco ha sido un gran minuto. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Minuto suele hacer ¡se lo damos a la cuenta! Minutos muy así, ¿no? Muy de ira de vuelta. ¡Uno! Bueno, dejemos algo en claro, mi hermano. Yo voy a ganarle este rapero porque para ganarle yo tengo los modos. Este rapero dice que es muy bueno, pero se deteriora cada vez que toma el micrófono. Que me habla del nano. El nano lo de mi hermano, mongolo. El problema es que voy a vaya al nano, pero el problema es que vos le decís, hermano, a todos. Todos son nanos. Bueno, pesada la trabajo. Pero el que amigo de todo, no amigo de nadie. ¿Sí? El que dice que tiene amigos siempre camina solito por la calle. Ajá. Y por eso, mi hermano. Yo pensaba que este rapero era demasiado bueno, pero me vino con escritas de Talcahuano. Bueno, dejamos algo buen claro. ¿Y de quién podemos hablar? Yo he tirado personales, pero el rodamiento se lo está tomando personal. Okay. Yo podría hablarte de los raperos que hay en Parral. Rodamiento, dejemos de contar. No. Allá no lo ve nadie. Acá en Concepción somos la escuela. ¡Arriba! Así que, mi hermano, espero que te duela. Yo era organizador. Y soy de Talcahuano y lo sabe el nano. Se podría decir que tengo dos demonios como hermanos. Sigue, sigue, sigue. Barras, barras, no, pato. Voy a enseñarte cómo se rapea. Porque este es un pelagato. ¿Quería hablar de Talcahuano? Entonces hablemos un rato. Si te metí con los demonios, conocerás mis zapatos. Última, última. Así yo ya le gané. Así que, hermano, yo voy a rapear y a mostrar que hay nivel. Hablando del timer, con eso yo siempre me corrijo. Cronos también perdía el tiempo hasta que conoció a su hijo. ¡Tiempo! Ojo que no ha rematado bien RK, pero digamos que las construcciones y los dobles punch que ha metido a veces le han hecho rascar algunos medios puntos. Lo que pasa es que ha ido súper perdido en la base. Cero literal en flow. Y vamos a ver si no le pasa mucha factura. Digamos en el cómputo global. Vamos al deluxe. Esto se acaba. Comienza RK, termina rodamiento. Vamos. Vamos nomás. Round. Round deluxe. Round one. Cuando quieran. Fight. Perri. Ok. Rodamiento, para sorprenderlo a ustedes, ha mentido en todas. Porque yo no tiro personales, menos con mis hermanos y la gente de esta zona. ¿Quién está tirando mentiras personales ahora? No sé. Si tú habláis de falsas personales porque eres más freestyler que persona.
Yo soy más persona que freestyler y menos freestyler que rapero. Y RK, ¿cómo decís que no tiráis personales si nombraste al Nano y al Jurado de por medio? Tú tenías una escuela de rap en Conce que el acertijo con el Joker trajeron. Yo siendo la propia escuela del rap de Parral fui capaz de formar un ministerio. Bueno. ¡Oh! Qué bonito, hablando de Parral, porque es hijo del alcalde y el alcalde lo respalda. ¿Puedo? Aquí en Concepción había oportunidad y tuvimos que salir a buscarla. Medio. El acertijo, el metalteo no son mi escuela, son mis compañeros de alma. Oye, Formo, ¿por qué no le decís que deje hablar de la octava paisa? Son medio. Primero le tiró al jurado y ahora con el jurado quiere conversar. Ajá. Todos sabemos cómo es RK cuando le empieza a ir medio mal. Medio. Pero que decir que el alcalde de Conce no lo respalda cuando la FMS se hizo en el gimnasio municipal, creo, RK, que estáis dando un mensaje que es malo de vial. ¡Oh! Bueno, malo de vial, porque aquí está la fuerza del collao que te quita lo inmortal. ¡Oh! Pero si ahora habla de equipos, de la escena de la octava, él es del Naval, medio irresponsable, vino a rapear con caña brava. Pero díselo al equipo del Naval. ¿Qué me lo decía a mí? ¿Acaso con ellos nunca te has topado? Y no hablís del terminal que te acabo de exterminar en estado terminal y tenía el terminal al lado. ¿Medio? Oye, ¿saben qué es lo que me da rabia de RK? Que ya lo dijo Residente, compadre. ¿Qué? Una persona que no es capaz de respetar a su patria no es capaz de respetar a su madre. Y ¡oh! Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Esto se acaba. ¡Fuerte! ¡Tres! Rima culia mala y de verdad que desagrada. Solo porque eres tú, te la gritaban. Respetemos a la patria, es lo que dijo el pana. Díselo a la gente que tiene un ojo menos en la cara. Se lo digo, es que no son idiotas. Fue por culpa de los pacos que pusieron la bala en la boca. Las diferencias se notan. Respeto a la patria, no a los patriotas. Oh. No a los patriotas, pero si estáis hablando de la patria, estáis metiendo la bandera en tu boca. ¿Cómo? En la CCU, este puto idiota, parece Paco, tiene nariz para la coca. Este buen está viendo Paco, porque el RK solo quiere mentolato. Oye, que el RK está aparte, porque del rap el Roda es el estandarte. Es el estandarte y este es pa'l parque. Este güeta no tiene estilo en este freestyle, por eso no tiene rima sincera. Es el estandarte, esta punta fuera de mi bandera. Oye, rellenó al medio y sin coherencia, sin corazón y sin contundencia. Ya se dan cuenta de su inteligencia, por algo en la tabla habían 80.000 puntos de diferencia. Habían 80.000 puntos de diferencia, eso es para marcar esencia. ¿Sabéis por qué habían tanto punto de diferencia? ¿Por qué? Porque se lo chupaste la lata de Red Bull por pura conveniencia. Oh. Red Bull no tenía que ver nada. De hecho, el acertijo tu pana la ganaba. Y no hablemos de FMS, mi pana. ¿Por qué? Que me dejé de preocupar a la mitad de la temporada. Oh. Yo no, y por eso rapeo para esta gente. Porque mi ascenso es diferente. Yo ascendí campeando al campeón vigente. Y vos prepárate, Nitro, porque vos soy el siguiente. ¡Oh! Pero qué lindo, le tira el Nitro y Denante hizo lo mismo. Yo este año pude sacar un disco, él este año pudo sacar dos Discord. Oh. Bueno, habló del disco, pero qué exacto, su disco me da asco. Su disco es el negro más blanco que han visto. Nos han dicho que el negro real nunca quiere ser visto como blanco. ¿Cómo que no? Lo sabe de lo obvio. Última. Porque RK lo controla el monopolio. Lo del blanco más negro es algo obvio. En el Bronx, en la calle, en el hip hop y en el grimorio. ¡Tiempo! Hostia, bro. Cuidado, que se le complica la batalla a RK. A priori, andaba algo decepcionado con Rodamiento, porque hasta que no ha llegado el segundo minuto libre y la ronda deluxe, como que Rodamiento no conectaba, no terminaba de impactar. En cambio, RK como que ha tenido sus picks, ha leído bien la batalla al principio, ha ido rascando, sumando muchos puntos. Y de lo que tenía la sensación de que RK se le iba a llevar por lo del transcurso de la batalla, ha sido llegar el segundo minuto y ahora me estoy replanteando ya no solo la réplica, sino es que si le ha dado la vuelta a Rodamiento a RK en los puntos. Ahora mismo yo tengo la sensación de que perfectamente Rodamiento se la podría llevar. Entonces vamos a ver qué dictan los puntos. Pero tal vez Rodamiento se la lleve. Bien, Rodamiento, como digo, la parte final.
me ha faltado un poquito más de chicha, un poco más de contundencia, un poco más de centrar la cabeza y encarar bien la batalla. RK bien, de verdad, a mí personalmente no me sorprende que haga este tipo de cosas porque sé de lo que es capaz. Como digo, ya le voté en un rango 4 por Discord de una competencia de FMS, a ascenso de FMS Chile. Lo hizo francamente bien, a partir de ahí le estuve mirando más cosas de las que hace, al igual que Anubis. Y creo que son grandes freestylers chilenos porque... En Chile, si destaca algo, es el gran ecosistema rapper y freestyler que tienen en el under, ¿no? Por algo es el país más rapero. Por eso tienes ese buen renombre. Entonces viene RK, buen debut. Creo que se le va la batalla, sobre todo también por ese beat de doble tempo, ¿no? Que no se termina de adaptar y que creo que le pasa factura. Luego también eso creo que le desanima a encarar el deluxe como lo encara, que no ha estado fino. Vamos a ver qué dictan los números, pero no me sorprendería que Rodamiento le haya dado la vuelta a la tortilla y finalmente se la lleve. Pero ojo, que la réplica puede estar ahí, ¿no? En ningún caso creo que vaya a ser de RK. ¡10! 24 y medio, 24 y medio. ¿En serio? ¡Rodamiento! RK. Ok. De acuerdo en que si tiene que ganar uno que sea Roda, yo no hubiese visto mal la réplica. No hubiese visto mal la réplica. 24 y medio, 24 y medio. Caleta, hartas cosas que pulir, hermano. Harta gente hoy día, hermano, que quede claro que esta es la octava región, hermano. Gracias por el apoyo. Bien, y vamos a seguir dándole, hermano. Esto se ha vuelto, güey. Yo lo único que les quiero decir, chiquillos, es que gracias por todo el amor, me hicieron sentir como en casa. Ustedes saben que yo voy a estar feliz de estar rapeando en todos lados. Y recuerden que el blanco más negro, porque has visto, tiene para rato, mi negro, ya lo sabes. ¡Plo, plo, 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 plo! ¡Rodamiento! A ver, los puntajes. Puntaje, señor director, cámara número 2. A ver. De Roda a RK, Blast 100.5, 90. Inefable, 61.50. Onírico, 96.5, 87. Formo, 102, 98.5. Réplica, Estigma, 113.5, 107.5. Rodamiento. En simples palabras, Rodamiento por 4 y Réplica que dio Formo. Estamos. 40. Fuerte aplauso por el bar de Urban Rooster. 40, 40. No te voy a decir que no. Ok. ¿Cómo está la energía para la última batalla? Voy por agua, con chitumare.